In illo tempore, Iisus est angelus Gabriel ad nativitatem Galileum fuito bene Nazaret, ad virginem desposata ambire cui nomine Latios et Domodanus, et ad nomine Virginis Maria. Et ingressus angelus ave benedicti, ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Quecum omnisse te turbata est in essere mulieribus, et cogita ad qualis esse pista salutatium. Et ait angelus eum, ne timias Maria in venistin in gratiam ad tuum. Ecce concipies in utero et de paries in filim, et de vocalis in nomine Iesu Iesu. Icerit in manus ad filius altissimi vocavit, et de vavit in idominus Deus et de vandavit et patris eius, et de venia lut in nomo Iacum in eterno, et de venia Iesu nomen in eterno. Dixit alter Maria ad angelum, homo lo fiat is pudor, quine virum antonius tom. Et respondens angelus dixit eni, Spiritus Sanctus supervenit in te, Virtus Sanctissime omnipotens Divi. Id eo quod connoscetur ex te semper, vocabitur filius eterni, et accedis et coniata tua et ipsa concepit filium in senectu te suo, et dic emensis sextus espiritu et vocatu esteritus, quia non erit impossibili autu de Deum omne verbum. Dixit alter Maria, excelsina Domini, fiat et mihi, secundum verbum tuum. Su padre le dará el trono de David y reinará en la casa de Jacob eternamente.
Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el fruto que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que Isabel, tu parienta, ha concebido en su vejez también un hijo, y la que era llamada estéril fue cuenta ya en el sexto mes, porque nada es imposible para Dios. Dijo entonces María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pueden sentarse. Los fieles no son siempre fieles.
al rosario. Y debería ser. Pero sobre todo, cuando hay una necesidad urgente, un peligro, un caso de calamidad, de guerra, de enfermedad, ahí sí algunos cristianos siempre recurrieron casi espontáneamente al rosario. Ya no estamos hablando de batallas puntuales, y ahí es donde se va explicando un poquito la urgencia de la Virgen de Fátima, sino de un estado de estos tiempos, un estado de guerra, un estado de calamidad, de la sociedad y de la Iglesia. Estos últimos tiempos son tiempos terribles, tiempos realmente de urgencia, que necesitamos que se acorten. Que si no se acortaban, dice nuestro Señor, aún los elegidos caerían. Nuestro Señor habla de esa necesidad de abreviar los tiempos, estos tiempos. Son tiempos en que se necesitan gracias prontas, urgentes. Y ahí está la misión del rosario, que podríamos decir es esencialmente la misión del rosario, abreviar los tiempos de Dios, apresurar gracias en momentos espantosos. Y eso es lo que hace especialmente en Fátima nuestra Señora, pidiendo instantemente que recibimos el rosario. Si los niños gritan mucho, no duden por favor en sacarlos, que ya están viniendo. ¿Por qué la Virgen es encargada de esto? ¿Por qué a la Virgen, nuestro Señor, le encarga esta urgencia? Cuando necesitamos, yo creo personalmente, cada uno de ustedes necesita una gracia urgente, a veces, entiéndanme por favor, tenemos que dirigirnos directamente a Dios, porque Dios a veces se tarda, mucho, Dios nuestro Señor, porque Dios es eterno. Y para él un día son mil años en un día. Pero nosotros no damos mil años y necesitamos que se nos cumplan las cosas en días de 24 horas. Y nuestro Señor sabe eso y nos da a su madre, y nos da a la Virgen, y nos da el rosario. Porque el rosario se dirige a ella, a nuestra Señora. Y la Virgen no es solamente humana, criatura como nosotros, sino que demostró en su vida abundantemente ser impaciente. Lo digo, repito, con todo respeto, a veces con muchas prisas respecto a los tiempos del mismo Dios. Ya Santiago decía: caritas urget nos, la caridad nos urge, nos apremia, nos apresura, nos empuja. La caridad no espera, el amor apremia. Y sobre todo el amor de madre, las madres lo saben, es un amor que apremia, porque es un amor que no puede esperar al día siguiente para cubrir las necesidades de sus hijos. Y esa prisa en la Virgen se ve en toda su vida, y esa es la única que logra apresurar los tiempos de Dios. Tenemos la relación, esa relación de apresuramiento de la Virgen respecto a la Trinidad, respecto al Padre. Lo apura a Dios Padre, nuestra Señora. 4000 años venían los patriarcas, los profetas, pidiendo que viniera el Mesías. Bastó la oración de la Virgen para que arrancara el verbo del cielo y obligar al Padre a que lo envíe.
provincia de su camino merece ser la madre del Redentor. Apenas el ángel le anuncia, como acabamos de leer en el Evangelio, que ella fue elegida madre de Dios, no tarda nada. Hace una pregunta solamente, tenía ahí que solucionar un tema, con su voto de castidad, y ahí inmediatamente decide aceptar la misión gigante que se le pone. Apura a su hijo, la Virgen apura a nuestro Señor. Inmediatamente va a la montaña, dice con festinación, dice el Evangelio, apuradamente, con apuro, va a visitar a su prima, Santa Isabel, con prisa, porque quiere ya empezar a recibir la gracia, que nuestro Señor empiece su apostolado todavía sin haber salido de su vientre. Y nuestro Señor, por ese apresuramiento de la Virgen, santifica en su seno, en el seno de su madre, a San Juan Bautista. La boda de Caná es evidente, quizás es más evidente de todos. Parece que nuestro Señor no tiene ninguna cura. No tiene vino, le dice la Virgen. No llegó ni hora, le dice nuestro Señor. La Virgen no le importa que no llegue a su hora. Va a hacer empezar la obra de Cristo. Haga lo que Cristo obliga. El comienzo de la vida pública lo obliga a nuestro Señor, la Virgen, a apurar su primer milagro. Y va a adelantar, y ella lo sabe, la hora tremenda de la pasión. Las tinieblas van a volver también contra ella, pero ella, nuestra Señora, no quiere retrasar más la redención, la hora de la muerte de su hijo, que cualquier madre quisiera retrasarla, ella la va a apurar y la va a tener nuestra Señora a su lado, sosteniéndolo todo el tiempo al pie de la cruz. Finalmente apura también nuestra Señora, el Espíritu Santo. Si no fuera por su oración, ¿cuánto habría tardado el Espíritu Santo en venir? 10 días después de la ascensión ya tenemos Pentecostés y es la oración de la Virgen que lo trae. Hubiera sido más lógico que pasaran 40 días, como son 40 días de nuestra Señora en el desierto, 40 días entre la resurrección y la ascensión, el 40 es un número muy bíblico, que ya pasa por encima de eso que lo trae el Espíritu Santo los 10 días, ahí porque no necesitaba, por ejemplo, para los apóstoles, para sus hijos, necesitaba al Espíritu Santo para la iglesia. Es a ella, queridos fieles, que nos dirigimos en el rosario. Es muy distinto tocar el corazón del Padre que tocar el corazón de la Madre. Ella sabe perfectamente lo que el Hijo necesita. Es curioso, el Padre nuestro, que está dirigido a Dios, oración perfecta, hay 7 pedidos perfectos puestos por Dios mismo, por nuestro Señor. En cambio, en el Ave María, por lo tanto en el Rosario, en cada rosa del Ave María, no se pide nada. Es el saludo de la Virgen, el saludo del ángel, completado con el saludo de Santa Isabel, que le recuerda las prisas de la Virgen con el ángel y con Santa Isabel. Y la única petición es que ella ruegue, nada más, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, pecadores. Y si hace en el Ave María mención del tiempo, de la urgencia, ahora y en la hora de la muerte. Es hora en que se termine el tiempo, las 2 horas de mayor urgencia, ya y en la hora de la muerte. Reza por nosotros ahora y en la hora de la muerte, repetido 10 veces, 50 veces, 3 veces, 50 veces, y volver a empezar. Por supuesto, siempre llega la objeción de lo monótono, repetitivo del rosario, es aburrido. Pero bueno, alguna vez lo dijimos, tendríamos que decirle al ahogado que deje de gritar socorro porque es muy repetitivo, y cambio de palabra. O al niño perdido,
no repita tanto la palabra mamá. Es una oración de urgencia, de rosario, una oración que repite y repite el mismo pedido, sí. Vivimos en una crisis de sociedad y de iglesia, la sociedad es naufraga, y aunque sabemos que la iglesia no va a sucumbir, sin embargo parece naufragar. Y es momento de gracias urgentes, gracias especiales y urgentes. ¿Cuánto podemos durar en medio de todo esto que estamos viviendo? ¿Cuánto puede durar la iglesia en este eclipse del magisterio, de sus pastores? ¿Quién puede estar seguro de que sus hijos, sus nietos, van a poder llevar la vida católica tranquila? Además, somos breves nosotros en nuestra vida, mucho más breves en nuestra fuerza, en nuestra virtud. Necesitamos, queridos fieles, el rosario, esta oración de urgencia, orando la Virgen que lo da, orando la Virgen que existe, en Fátima. El rosario es la solución de urgencia, la oración dada por la Virgen que conoce perfectamente todo lo que va a venir. Son los tiempos de ella y el rosario es la clave. Y los que no pueden no rezar el rosario. Los papas lo pidieron especialmente para este mes, para octubre. Hay una gracia muy particular del rosario en este mes, el mes de octubre. Si alguno de ustedes no lo reza diariamente, empiece ahora, empiece en octubre, la gracia va a estar. Y ya que está, no lo deje más. Ave María Purísima.
Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Salve Regina.